Pero si está loco, si este tío es un imbécil. Es un enfermo, si es que es un enfermo. ¿Qué joder? ¿Crees que es normal? Es que no es normal. Si fuera normal, no haría todas las tonterías que hace. La última que te digo es de... Ahí en la tele lo vio todo el mundo, ¿no? En todo el mundo mundial. Bueno, ¿por qué hace esa tontería? Méndez no manda nada en él, igual que no manda nada Méndez en Mourinho. Nada, nada, nada. Cero patatero. O sea, nada, nada, nada. No hacen ni caso. Pues hasta para las entrevistas que yo utilizaba, decía, oye, ¿qué quieres? Nada, ni caso, ni puto caso. No, no, que no, joder, que no. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces son tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, estos son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario, ¿eh? La publicidad es todo lo contrario de como yo... Pero ese es uno de los efectos del Madrid. Ese además es Toribio, es otro que no tiene carta, es un foquete, ¿no? Entonces el Madrid se los come a esos tíos, se los come. Ahora mismo está cagado de jugar en Madrid. No, porque Mourinho es un imbécil, porque oye, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito su normal, conduce sin carné, o sea, cosas de esas, ¿no? Que ya lo que dice que no es un tío que no tiene, que se cree que es el carné para otros y no para con. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión. Entonces, bueno, esa está muy enfermo, macho, no voy a decir la verdad. Le da igual que esté enfermo, que no lo mata, tú eres un mierda. Entonces... Yo conozco al presidente de aeropuerto, vamos, que no me Que los 30 kilos han salido de aquí, que han ido allí, seguro. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barrio de ese... Eso lo hace con Jorge Méndez. Jorge Méndez es el representante del presidente. Todos esos. Con él todo era raro. Y aparecía el Méndez, y el Méndez está, y luego el Méndez, y luego el cobra de Méndez, claro, él pagaría a Méndez, que es a él, ¿eh? Porque digamos, la coartada del presidente de Loporto es Méndez, ¿no? Entonces, Méndez y el presidente de Loporto le sacaron el dinero al ruso, con lo del Mourinho. Con lo de Carvalho, con lo de Ferreiro, con lo de no sé, le saca el dinero. Y ese dinero lo que pasa es que se lo llevan a Suiza. Ahora hay que alguien se tiene que cabrear a alguien de los que están en la pomada. Y alguien nos tiene que dar la pista de esa cuenta suiza.